De celebrar y agradecer a Dios el 41 aniversario de la cooperativa Vega Real, una cooperativa con una visión liberadora, no esclavista, una cooperativa que asume la filosofía socioeconómica de los valores y principios que posee el cooperativismo, sin adulterarlos, esos valores y esos principios que lamentablemente son adulterados por algunas instancias, formando la equidad y la cultura del ahorro en familias y comunidades, defendiendo, digamos, 41 años, formando en la equidad y en la cultura del ahorro, 41 años defendiendo el medio ambiente y liberando del lastre de la pobreza a los segmentos más deprimidos de la población de menor acceso al crédito. Después de 41 años, la cooperativa Vega Real está en el corazón de las comunidades, promoviendo el empoderamiento, democratizando la educación, el desarrollo y el crédito a través no de un solo núcleo, como supongo yo que ocurrió cuando nació, sino a través ya de 278 distritos y 312 grupos cooperativos, donde miles de dirigentes voluntarios comprometidos hacen cooperativismo con una verdadera filosofía socioeconómica y ambiental. Que las acciones de responsabilidad social, junto a su compromiso ético, social y solidario, le han permitido a la cooperativa Vega Real ganar el más alto nivel de confianza de sus asociados, de la sociedad y un notable reconocimiento en el país. Esta cooperativa ha brindado un gran apoyo a nuestra diócesis, a nuestros programas formativos y a nuestras actividades pastorales diocesanas. Cooperativa Vega Real, muchas gracias por ese apoyo solidario. Enhorabuena, muchas felicidades. Cooperativa Vega Real, disfruten de esta fiesta de cumpleaños con el firme propósito de seguir renovándose, creciendo y contribuyendo con el desarrollo sostenible, el bienestar y la calidad de vida del segmento más humilde de la población, es decir, de los más pobres. Que Dios les bendiga a todos en este día de fiesta, en este día de regocijo. Amén. Ahora sí, dense un fuerte aplauso. Muy bien.